los supermercados Walmart han retirado de sus estantes un lote de fórmula láctea en polvo para bebés luego que se reportara la muerte de un niño recién nacido en el estado de Missouri. Según voceros de Walmart, el retiro del producto es a modo de precaución mientras funcionarios de salubridad investigan la muerte del niño de 10 años de nacido y que el producto podría regresar a las estanterías dependiendo del resultado de la investigación. El gobierno no ha ordenado el retiro de las latas de 12.5 onzas de la leche en polvo para recién nacido en Famil Newborn con el número de lote ZP1J7G.